La represión en el país afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se establece en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Esa fue la principal conclusión del informe de la Comisión de Alto Nivel creada desde la Organización de Estados Americanos para visibilizar la crisis sociopolítica iniciada en 2018. La Comisión inicia sus observaciones anotando que el gobierno de Ortega no permitió su ingreso al país el pasado 14 de septiembre y no facilitó información para poder obtener la versión de los hechos. Sin embargo, lograron reunirse con víctimas, defensores de derechos humanos y activistas, así como representantes de la sociedad civil. La Comisión constató acoso e intimidación contra opositores, violación de derechos políticos, violación a la libertad de prensa y expresión, trato inhumano y detenciones arbitrarias, subordinación del Estado por el Ejecutivo y alteración al orden constitucional. Se señala que la situación de Nicaragua es crítica y urge la atención inmediata por parte del sistema interamericano y de la comunidad internacional. Marcos Medina, Noticias 12.